Hey, muy buenas a todos, aquí muy bien comentando. Y bueno chicos, en esta ocasión les traigo un pequeño tutorial de Redstone, donde les enseñaré a hacer un separador de ítems y un elevador de ítems. Primero que nada, esto lo hago porque en la granja de brujas que hice en el episodio que estoy subiendo actualmente de Survival, pues no expliqué básicamente nada, solo hice el elevador de ítems y ahí más o menos le hice a la y se va. Y bueno chicos, primero lo que vengo, que es el separador de ítems, que no lo expliqué bien, no puse cómo se construía y pues eso igual y pues no. Vamos a ocupar hoppers, redstone, un comparador, un repetidor y una antorchita. Bueno, y un bloque de construcción que en este caso pues usaré, qué sé yo, hierro. Y bueno, para hacer esto simplemente lo que tendremos que hacer sería uno. Vamos a poner, bueno, vamos a subir un poquito más porque ahí no me... Ahí merito. Vamos a poner un hopper mirando hacia ese bloque. Vamos a romper este bloque. Y, como ven, enfrente del hopper mirando hacia allá vamos a poner un comparador. Esto lo que hace es que una vez que metamos un ítem, pues va a empezar a comparar. O sea, va a empezar a verificar si hay un... ¿Cómo se dice? Un ítem adentro de este hopper. Y pues, como va a verificar esto, una vez que aquí haya... 19 ítems, que básicamente va a ser así. Una vez que entre el 19º ítem, va a mandar una señal de redstone. Mientras haya 18, pues no. Así que así vamos a dejar esto de momento. Ahora, una vez hecho esto, pues vamos a hacer lo siguiente, que va a ser hacer esto aquí, aquí, aquí y así. No, así. Y pues teniendo esto, básicamente ya está listo. Ahora solo pondremos un repetidor aquí en este agujero que queda. No sé si se ven bien la estructura. Esto no lo ocupamos para nada. Eso. Solo podrán hacer así. Y vamos a ocupar, pues... Ah, por cierto. La antorchita, que se me olvida. Una antorcha aquí. Y aquí vamos a poner dos polvos de redstone. Como ven, la señal no es tan fuerte como para llegar a activar el repetidor. Pero una vez que le metemos el noveno... 19º ítem, pues como ven, ya manda la señal de redstone y apaga la antorcha. Esto lo que hace es que desbloquea el hopper que va a estar justamente aquí abajo. No sé si me estoy explicándolo bien, la verdad, espero y me entiendan. Yo me entiendo, así que pues espero ustedes también. Vamos a poner aquí arriba de la antorcha, vamos a poner un hopper mirando hacia allá. Hacia allá, como ven. Ahí se aprecia bien. Y bueno chicos, una vez hecho esto, pues simplemente aquí todos los ítems de hierro que entren, pues van a pasar al hopper de abajo porque va a estar desbloqueado, por así decirlo. Pues esto para mí. Y vamos a dejar que se pase. Ahora voy a hacer esto, pero vamos a hacerlo unas cuantas veces más. Que va a ser una, dos, y pues con eso me basta, la verdad. Web, web, web. Así, así, así. Esto más que nada es para demostrar bien su funcionamiento, porque así como está, pues... no mucho. Y ahora, una vez hecho esto, es así, así. Y como ya saben, los hoppers mirando hacia allí. Este bloque pues se quita. Comparador aquí, aquí. Dos de redstone. Y pues un repetidor aquí y otro por aquí. Ahora, en este caso, pues, ups, que se me cae el microfonito. Vamos a poner redstone para... O bueno, repetidores, lo que sea. Y creo que son comparadores, sí, son comparadores. Vamos a poner 18 y esto lo llenamos. Esto es para que no vayan a caer estos ítems, si no, no va a funcionar básicamente. Así que... A ver, esto por aquí. Esto por aquí. Y pues... Por aquí. Y por aquí otro hopper. Ahora, pues vamos a meter aquí un último ítem que yo creo que va a ser unas antorchitas. ¿Por qué se está...? ¡Ay, baboso! ¡Ay, Dios mío! Soy un imbécil. ¡Juep! ¡Dame! Ahora sí. Vamos a poner, a poner, a poner, a poner. 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Así otra vez. Y pues por aquí lo mismo. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no estoy contando porque no sé contar. Ahí merito. Bueno chicos, así básicamente ya tendremos un separador de ítems hecho. Ahora, para comprobar que esto funciona, pues voy a poner simplemente un cofre por aquí. Aquí, un cofre por acá. Y un cofre por acá. Aquí van a llegar bloques de hierro, aquí comparadores y aquí antorchas.
Ahora, para verificar esto, pues simplemente vamos a hacer así. Uy, me... así. Mierda. LOL. Así, así, así. Y ahí merito. Ahora, así. Y por aquí. Ahora, vamos a poner un cofre aquí para que el hopper, pues, lo vacíe, básicamente. Uep. Y vamos a meterle, pues, los ítems que están... que pusimos para que comparara. Estos son repetidores. No, comparadores. The fuck, ¿y por qué no los agarra? Ahí está, más. Bueno, chicos, como ven, aquí ya están llegando los comparadores. Aquí llegaron los bloques de hierro que puse. Y aquí, pues, las antorchitas que iban llegando. Como ven, este es útil para, por ejemplo, la granja de brujas que hice. Pues, me separaba automáticamente la redstone del... de la glowstone, del azúcar, de la pólvora y de palitos y botellitas. Bueno, chicos, pues... esto es todo de momento, solo quería darles una breve explicación porque la vez pasada lo hice a... pongan esto aquí, pongan esto aquí, pongan esto aquí, y no les dije para qué funcionaba. Como ven, siempre va a quedar un ítem aquí adentro que es el que, pues, por así decirlo, necesito para que empiecen a surgir los ítems. ¿Por qué aquí hay 28 bloques? No entiendo. Ah, claro. Esto es lo que pasa, esto simplemente, pues, volvemos a poner los bloques por acá y ya está. Lo que pasa es que aquí como no tenían a dónde irse, pues se quedaron atorados en este hopper y pues no pudieron pasar más adelante. Y como la antorcha una vez que se enciende, bloquea el hopper, pues ya no podían pasar. Y ahí se habían quedado atascados. Eso me pasó en la granja de hierro, de hecho, cuando hice esta cosa, pero bueno. Y bueno, chicos, espero le hayan entendido. O sea, yo por así decirlo, creo que me expliqué bien. No estoy seguro si todos piensen así, pero bueno. De antemano, muchas gracias para las personas que ya se han estado uniendo al canal estos días. Que por Dios, en... ¿qué fueron? 5 días se unieron 16 personas. Oh, Dios mío, eso fue genial. Y bueno, gracias por el apoyo que un amigo en el canal me ha estado dando en la serie de Survival. Y bueno, chicos, espero les haya gustado este video. Yo soy Megamer, aquí me despido y hasta la próxima. ¡Wii!